Y este caso está relacionado con la gestión de cambios de firmas en el banco. Nos los envía la señora Indimar Parra, que es administradora del condominio, pero también es la preocupación que comparte con la Junta de Condominio de Pico Guirigay en la montaña. Ella quiere saber si se puede realizar el cambio de firmas en el banco sin necesidad de autenticar el acta de asamblea que nombró la nueva Junta de Condominio. Y esta pregunta no las hace porque señala que ha tenido algunos inconvenientes en realizar el cambio de firmas en la entidad bancaria donde tienen la cuenta, porque están solicitando justamente el acta de asamblea de copropietarios autenticados. Ha tenido muchas inconvenientes para autenticar esa acta. Ya sabemos que unas semanas han sido radicales, otras han sido flexibles, pero inclusive en las semanas flexibles, la cantidad de personas que existen no hace posible con fluidez que estos trámites puedan hacerse con normalidad. Así que ella tiene esta inquietud, están paralizados, no han podido hacer algunas cosas y ella quiere saber qué es lo que señala la ley. Sobre este aspecto hay un trabajo bien completo que hizo nuestra querida colega Yelixe Cortés sobre la no sobre que no es necesario poder, no es necesario autenticar el acta de asamblea porque no es un requisito pedido ni por el Código Civil, ni por la Ley de Propiedad Horizontal, ni siquiera por la Ley de Registros Notariales. Si ya nosotros tenemos los libros sellados y autenticados, y autenticados y sellados por la notaría, habilitados, es la palabra que quería decir, habilitados y sellados por la notaría, como lo manda la Ley de Propiedad Horizontal, hay una presunción que todos los actos que se estampen en estos libros son válidos por sí mismos. No requieren la autenticación de las firmas de los que suscriben los actos para que pueda tener validez frente a terceras personas y muchísimo menos para presentarlas en los bancos. Nosotros con el caso, en el caso de Mérida, que es otra cosa similar, que todos los bancos solicitan que sean protocolizados en el registro, es una situación diferente. Tuvimos una conversación con Danixa Suárez, que fue la que impulsó estos cambios, y ellos hicieron unas trámites bien interesantes. En todo banco existe el servicio de atención al usuario de Sudeban. Yo les sugiero que usted pueda enviar un correo a esa defensa del usuario que tiene Sudeban para su agencia bancaria y explique esta situación. Indicando cuáles son esos artículos de la Ley de Propiedad Horizontal, de la Ley de Registro y Notariado Público y inclusive del Código Civil, donde no prevén o no está expresamente indicado que tiene que ser un acto que debe cumplir estas formalidades. Y realizar la explicación completa, que son una junta de condominio, que no son una empresa mercantil, porque a lo mejor ahí debe estar el error en que cometen algunos funcionarios o tal vez también la consultoría jurídica al no conocer la Ley de Propiedad Horizontal. Yo les sugiero realice esa consulta. Normalmente responden con mucha celeridad y con mucha brevedad y a lo mejor ese cambio, ese acto, usted puede generar que haya una política, haya un cambio en las políticas de quienes atienden esos casos, porque no podemos decir ni siquiera que es consultoría jurídica. Esa es la solución que puede hacerlo y usted está totalmente en lo cierto. No tiene por qué generar un acta de asamblea, una copia certificada del acta de asamblea. Simplemente con sacar la copia del acta y llevar el original para que ellos puedan constatar que es igual la original y la copia y quedarse con la copia, es suficiente para que proceda el cambio de firma, por supuesto, más todos los requisitos que se les pidan a los miembros de la Junta de Condominio para poder hacer la misma junto con la carta de autorización. Yo le deseo muchísima suerte en esta comunicación que va a hacer a la atención al usuario en su deván y nos gustaría que nos mantuviera informado las resultas de su caso. Vamos inmediatamente a atender el caso número 2.